La Comisión Permanente de Presupuesto y Programación de la 62ª Legislatura de Oaxaca inició los trabajos de estudio y análisis de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Estado de Oaxaca que corresponde al ejercicio fiscal 2015. En presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Félix Antonio Serrano Toledo, los integrantes de la comisión detallaron que se hará un análisis de los recursos destinados a los tres poderes del Estado a fin de priorizar el documento enviado por el Ejecutivo Estatal ante este pleno. Procedo a declarar instalada formalmente la Comisión Permanente de Programación y Presupuesto de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Siempre es preciso señalar y puntualizar algunos temas, ¿no? Veíamos en algunos medios de comunicación que al Congreso del Estado se planteaba un incremento de más del 200%, queremos precisarlo, no es así. En el Poder Legislativo se plantea un presupuesto para el Congreso del Estado por 605 millones de pesos para el ejercicio 2015. Hay una tarea importante para ir analizando cada una de las dependencias de los órganos autónomos, de los poderes, cuál fue el criterio que estableció en este caso el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas para plantear un incremento o un decremento en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2015. La diputada María del Carmen Ricardes dijo que hay temas a destacar como la seguridad pública, revisar el equipamiento y salario de los elementos policíacos, asimismo proyectos productivos para madres solteras, el impulso para artesanos, atención en salud y en infraestructura educativa. El presidente de esta comisión, Sergio López Sánchez, destacó algunas cifras a revisar, ya que el Ejecutivo plantea un presupuesto de 73 millones de pesos para la Auditoría Superior del Estado, 153 millones de pesos para el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, así como 533 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura, asimismo 20 millones de pesos para la gubernatura, entre otros. Esto a fin de obtener un presupuesto objetivo para el 2015. Voy a llevar el mensaje a la Junta de Coordinación para informarles que ya se empezaron a realizar estos trabajos de revisión del presupuesto del Estado y en ese sentido tratar de que las fracciones parlamentarias y los partidos políticos estemos enterados de este gran trabajo y esfuerzo que van a empezar a realizar ustedes. Y tener la garantía también a los ciudadanos y al pueblo de Oaxaca que los trabajos que se van a realizar en esta comisión serán trabajos que van a ser de forma transparente. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.